Hola, ¿qué tal? Bueno, lo prometido es deuda. Voy a hacer algo muy rápido, ¿vale? O bueno, voy a intentarlo. Es una pera. Podéis coger cualquier fruta que tengáis en la nevera e intentar dibujarla. Yo la voy a hacer a tamaño un poquito más grande del real, ¿vale? Para que veáis, bueno, siempre hablamos también del encaje, que bueno, eso sería todo mucho rollo, que yo entiendo que sabéis. El encaje es centrar la figura que vamos a hacer dentro del papel. Si lo mejor es en horizontal o vertical, eso ya lo vamos viendo. Y bueno, pues empieza a hacer un boceto, que es muy... Vamos a hacer un boceto, más o menos. Luego lo veremos perfeccionando, ¿no? Y bueno. Así, más o menos, ya tenemos una pera hecha, ¿no? ¿Lo veis? Ya la iremos dando más forma. Vale, me gustaría enseñaros de qué forma hacer las sombras para que sea creíble, ¿no? Tenga volumen, que coja un poquito de volumen. Pues bueno, eso ya cada uno como vaya viendo. Este es un lápiz muy fino que pinta flojito, luego tenemos otros que pintan como más oscuro, pero con cualquiera de ellos lo podéis hacer, porque lo que vamos a ir haciendo es hacer así. Con paciencia, rayitas, juntas. Y vamos a hacer también una sombra, que pues, se me ha olvidado hacerla antes de nada, dibujada, ¿vale? La pera no es irregular, tiene formas, tiene sombras, manchas. Entonces, bueno, pues yo le voy a hacer que tiene una mancha aquí. Si necesitamos borrar, corregimos. No hay problema. ¿Vale? Bueno, pues ahora yo tengo que dar volumen a todo esto. Y el volumen se hace a base de ponerle grafito. Sabemos que la pera tiene así como una especie de... Esta está saliendo de mi imaginación, ¿eh? Ahora mismo no tengo nada aquí para poder copiar. No tengo una pera. Pero... Luego podemos ir... Luego también utilizo... Y viendo muchos vídeos en YouTube y... Y con gente que sí que conoce mucho el tema y que es muy profesional. A mí me gusta mucho utilizar el difumino. El difumino ayuda mucho a todo lo que, ahora lo vais a ver, ¿no? A todo lo que vayamos dibujando, le vamos dando forma. Y luego también algo muy importante son las luces. Las luces, y eso se consigue con las gomas de borrar. Con cualquiera de ellas, pero bueno, también las que más me gustan son las que son moldeables, que no esa que está apareciendo ahora mismo ahí. Que no deja migas, ¿vale? Bueno, pues ahora mismo ya tendríamos hecha lo que es la parte de abajo de la pera, ¿no? Bueno, sabemos que no es regular, que tiene manchas. Es el rabito, ¿no? Las peras. Y bueno, lo importante ahora son darle sombras. Ahora le voy a dar un poquito porque la sombra va a ir, o sea, la luz va a venir de la derecha. Entonces, en la izquierda tenemos que tener la pera más oscura. Pues, ¿qué hacemos? Pues le damos al contrario, ¿no? Si hemos dado en horizontal las sombras, pues ahora las damos en vertical y no vamos a llegar para darle volumen a la pera, ¿vale? Estamos dando volumen a la pera y luego con el difumino ya vais a ver de qué manera queda. Al principio vamos dando, ¿no? ¿Veis? Ya se nota, ¿verdad? Aquí se nota.
Sí, me gusta muy poco. Voy a cambiar, voy a rectificar, borro. Y por este lado un poquito igual. Para que me quede una pera un poquito, no sea tan, ¿no? Por aquí le vamos a dar sombra porque esta parte de aquí va a estar oscura. Y no puede estar la pera, no puede estar en el aire. Tenemos que apoyarla en algún sitio, ¿no? Pues le damos su sombra. Si os dais cuenta. Y estoy usando solamente un lápiz, ¿vale? En este momento. Por aquí le voy a hacer igual, ¿no? Por aquí esto más oscuro. Y el rabito, pues igual va a tener. Bueno, luego ya lo le daré la luz, ¿vale? Pues por aquí también vamos a hacer lo mismo. Vamos a darle volumen a la. A que coja volumen, vamos a hacer lo mismo. Por aquí vamos a hacer igual, para que dé volumen. Y luego con el difumino vais a ver. A mí me gusta mucho cómo queda con el difumino. Las cosas y además luego también puede hasta pintar, ¿vale? Bueno, vamos a hacer la prueba con difumino para que lo veáis. Esto es un difumino, ¿vale? Nada, es un papel enrollado. Ponéis, si no tenéis difumino, podéis usar un clean metido en un dedo, lo enrolláis en un dedo y metéis el. Si os dais cuenta, podemos usar el difumino tumbado, ¿vale? O de pie, a modo de lápiz. Y vamos a ir dándole la forma que queremos para que coja volumen nuestra pera. Luego le daremos. Y por aquí, pues vamos a hacer, seguimos en la línea, ¿no? El volumen de la pera. Bueno, ya tenemos nuestra sombra hecha. Esta es una pera que tiene aquí una mancha, que es irregular. Y que, bueno, pues, luego con el lápiz. He usado un HB, que es el normal que tienen nuestros hijos para ir al cole, que lo compramos en, bueno, ahora en ningún sitio, pero bueno, si no en la papelería común, ¿vale? Luego voy a usar un 4B. Si os dais cuenta, la pera ya tiene un poquito de volumen, ¿a que sí? Y bueno, pues ahora por aquí le voy a hacer una manchita, porque es irregular. Aquí también le voy a dar un poquito de volumen a la pera, ¿vale? El volumen se da cuanto más clarito está más cerca de nosotros, no, al revés, cuanto más oscuro está más cerca de nosotros y lo más clarito está más lejos, ¿vale? Si queremos dar volumen a algo, tenemos que hacerlo así. ¿Vale? Voy a darle por aquí un poquito más. Para que coja volumen también la parte de arriba. Y
Esto ya va cogiendo un poquito de forma, si lo veis. Yo ahora, como esto de aquí abajo es una mancha, lo quiero lo oscureceré un poquito más, porque me gusta. Ahora voy a darle volumen por aquí. ¿Vale? ¿Veis? Está cogiendo ya más volumen, ¿verdad? ¿Lo veis? Y ahora lo que yo quiero... ¿Vale? Si os dais cuenta, veis el difumino al quedar manchado, también pinta. Y esto nos ayuda a dar sombras y quedan muy chulas a veces, porque no es necesario usar esto. Ahora lo voy a arreglar un poquito más, ¿vale? Vale, y ahora voy a borrar, rectifico por aquí, por los lados, ¿vale? Y ahora como esto es una mancha irregular de la pera, tengo que oscurecerlo, ¿vale? Entonces he cogido un 4B, que es un color más oscuro. Y entonces empiezo a marcar. Igual, dándole volumen, en el mismo sentido que he dado las otras, el otro lápiz más clarito, con el que he bocetado, por así decir. Y vais viendo cómo va oscureciendo esa mancha. Vale. Bueno, voy a parar el vídeo. Yo continúo con esto y ahora sigo. Para no hacerlo muy pesado, ¿vale? Para que veáis un poco. Cuenta que da más oscuro. Hola, pues estoy de vuelta. Como veis, he ido rellenando un poquito más, ¿vale? He bordeado el contorno, he hecho la sombra de aquí, de para que no esté en el aire la pera. Y bueno, como la luz viene del lado derecho, pues la sombra va hacia la izquierda. Pues esto ahora también lo difuminaremos un poquito para que quede más bonito. Y esto siempre va a quedar más oscuro porque tiene más en sombra. He bordeado toda la pera, como podéis ver. Y bueno, ahora podemos hacer algunas manchas más por aquí. Más oscuro por este lado de aquí. Y bueno, poquito a poco vamos dándole forma a la pera. No quiero enrollarme mucho más para que no os aburráis. Y bueno, y así. Ahora ya marcaríamos otra vez con el difumino. Para oscurecer lo que hemos dado. Y... y ahora, después de esto, para que veáis que también se puede usar el... ¿qué? Aquí marcamos así. Luego ya, pues, al gusto. En una base la pera queda más bonito, parece que está el aire. Bueno, podemos poner la nube universo también, está bonita. Pero bueno, por aquí vamos a hacer una mancha que es irregular. Bueno, eso ya vosotros os dejo a la imaginación. Cada uno
Cada uno tiene... El dibujo queda terminado cuando a uno le termine de gustar. Esto ya va en función de que... Ahora ya solamente me quedaría darle un poquito de luces, que ahora vais a ver cómo, con la goma de borrar, para que... Y con esto quedaría terminada nuestra pega. Este fue uno de mis primeros ejercicios en clase. Y la verdad es que queda muy logrado. Intentadlo, verás, porque os vais a sorprender. Y ahora ya le doy la luz que quiera. Si viene por la derecha, pues está claro que tengo que dar esto más clarito. Por aquí igual, en el sentido de por aquí, siempre manteniendo el volumen del dibujo. Algo veis que nos gusta, pues se rectifica, se borra. Y para darle profundidad al dibujo, los bordes de arriba los podemos borrar un poco y quedan marcados, pero quedan como más reales. Y bueno, pues este es el resultado final. Me quedaría aquí un poquito y ya. Ya está, para mí. Como os digo, esto ya va al gusto, luego ya empezamos a... Está terminado. ¿Qué os parece? Pues ahí tenéis.